Evangelio de hoy, viernes 30 de junio de 2017. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y séme fiel. Cumple mi alianza tú y tu posteridad, de generación en generación. La alianza que hago contigo y tus descendientes, y que tienen que cumplir, consiste en que todos sus hijos varones serán circuncidados. Sarai, tu esposa, ya no se llama Sarai, sino Sara. La bendeciré y ella te dará un hijo, y yo lo bendeciré. De él nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham se postró en tierra y se puso a reír, diciendo en su interior: ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo? ¿Y Sara a sus 90 podrá dar a luz? Entonces Abraham le dijo a Dios: Me conformo con que le conserves la vida a Ismael. Dios le respondió: Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza, una alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré y lo engrandeceré, y haré que su descendencia sea muy numerosa. Engendrará 12 príncipes, y será padre de un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por estas fechas. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso. Te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso. Se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole: Sí quiero. Queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida y amada comunidad, hoy comenzamos esta reflexión con una pregunta. ¿Qué tan poderoso crees que es Dios? Para Abraham, el hombre de fe, Dios es el Todopoderoso, capaz de darle un hijo a los 99 años y más aún, con una esposa que es estéril. Cuando el hombre da paso a la fe y se aventura a creer en Dios, que Dios es capaz de realizar lo imposible, es cuando toda la existencia comienza a tener otra perspectiva. Empieza a comprender. Como lo dice el salmista,
que si Dios no construye la casa, en vano trabajan los constructores. Cierto, se esfuerza como Abraham en hacer la voluntad de Dios y en cumplir su alianza de amor, sellada con la sangre de Cristo, pero deposita toda su confianza en aquel que puede hacer lo que para él parece imposible. Todos, en algún momento de nuestra vida y a veces incluso por periodos largos, pasamos por situaciones muy difíciles. Pérdida de trabajo, de salud, problemas con la familia. Y es precisamente ahí donde la fe es el baluarte que mantendrá nuestra estabilidad y la paz interior. Querido hermano y hermana que me escuchas, cuando pases por estos periodos, solo recuerda que nuestro Dios es el Dios que salva, para quien nada, absolutamente nada, es imposible. Sé muy bien que nada es imposible para ti, y que además cuidas celosamente hasta las cosas más pequeñitas que me pasan. Gracias, Señor, porque siendo tú el omnipotente, y yo apenas una muy pequeña parte de tu creación, me cuidas y me diriges. No me queda más que vivir eternamente lleno de gratitud. Hoy dejaré mis preocupaciones en Dios, confiando en que Él me dará su gracia y su sabiduría para resolverlas adecuadamente. En el Evangelio de hoy, este es uno de los ejemplos de lo que significa reconocer realmente quién es Jesús. El leproso de nuestro pasaje sabe con certeza que Jesús puede curarlo. Si bien no podemos decir que ya hubiera reconocido que Él era Dios, ha visto en Él la presencia poderosa de Dios. Por ello le dice, «Si tú quieres». Es importante entonces que nosotros de cuando en cuando nos preguntemos de nuevo, ¿cuál es la imagen que nos hemos formado de Jesús? ¿Es para nosotros verdaderamente Dios, el Dios verdadero, de quien nada es imposible? La respuesta es importante, pues si verdaderamente consideramos a Jesús, al que proclamamos como nuestro Señor, verdaderamente Dios, entonces su palabra tiene poder. Sus promesas se realizan, queridos hermanos, y su presencia es verdadera, no solo hoy, sino todos los días junto a nosotros. Su cuerpo y su sangre están presentes en todos los altares. Si lo reconocemos como verdadero Dios, nuestro trato con Él estará basado en la confianza amorosa, pues sabremos que si Él quiere, todo cuanto nos parece necesario nos será dado para testimonio de su amor entre nosotros. Pongamos nuestras necesidades ante Él diciendo con humildad, Señor, si tú quieres. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares.